¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Bien? Buenas noches ya. Segona victòria consecutiva, el gol que aquesta acaba sent en pròpia porta de pilota total, no sé si quina valoració fas del partit, però això sí, 6 punts de 6 en els dos últims partits. Sí, no, muy contento. La verdad es que muy contento. Sabíamos que hoy era un día mucho más importante seguramente de lo que parecía. Una semana dura que empezó con el partido de Costa Brava jugando casi 70 minutos con uno menos, que viene de un partido muy duro y muy bueno del equipo hace menos de 72 horas. Y hoy ante un rival que sabíamos que era peligroso, que hacía... que tenía mucho talento arriba, que sabía aprovechar las oportunidades, y creo que hemos sido muy sólidos, cada vez cuesta menos que nos hagan ocasiones, cada vez creo que controlamos mejor los partidos y creo que si hubiésemos estado un poquito más acertados en los últimos metros, pues podríamos haber ganado un poco con más solvencia, pero bueno, muy, muy contentos por el gran trabajo del equipo, no solo hoy, sinó en especial toda la semana. Algun punt a millorar, Eder, això que comentaves ara, no? Segurament l'equip ha tingut moltes opcions de mirar de tancar el partit, però malauradament no ho ha pogut fer. Sí, bueno, creo que como digo, cada vez ponemos a los jugadores de ataque en mejores situaciones. Y bueno, queremos seguir mejorando en eso, en todo lo que llevamos hasta tres cuartos, que pueda ser más definitivo. Porque bueno, pues creo que somos de los máximos goleadores, pero también destaco que somos de los menos goleados. Y ya no solo de los menos goleados, sino de los que menos ocasiones nos generan. Y ahí esa solidez está siendo muy importante, pero efectivamente... Pues como digo, si hoy hubiésemos estado un pelín más acertados cuando encontrábamos ahí esas situaciones de los interiores que han encontrado, algunas situaciones para poder generar igual mejor, más claras superioridades fuera, o cuando llegábamos al final que los movimientos fueran ocupando mejor las zonas de finalización, pues igual podríamos haber hecho algún gol más, pero ya te digo, a destacar que hemos competido muy bien y que luego, bueno, pues el ABP, que es otra de las cosas donde también queríamos sacar más rendimiento, es verdad que viene en propia puerta, pero creo que después de un excelente saque de córner de Iván. El equipo se pone segundo, ya sé que dices muchas veces que no es muy amante la clasificación, pero el segundo está perdiendo Villarreal ahora 0-2 contra San Fernando, pues que le dieron 2 puntos del líder. Y de aquí 2 semanas pierde Villarreal. Sí, bueno, es verdad que ahí hay unos cuantos equipos por ahí que les faltan competir. Pero bueno, sí que es verdad que sabíamos, por ejemplo, al descanso que había perdido el Albacete. Y bueno, cada vez todavía quedan 54 puntos, evidentemente son muchos. Pero bueno, también hay que jugar un poquito, saber jugar con esa necesidad. Yo ya sabéis que me centro siempre en el juego, pero... No es fácil a veces abstraerte de esas situaciones. Por eso valoro mucho que en esos últimos 20 minutos, claro, la lesión de Martí Vila en la primera parte nos ha condicionado para poder tener una ventana más de cambios o tener alguna alternativa más. Y creo que en los últimos minutos el equipo ha sido muy maduro, apenas ha concedido y bueno, y si hubiésemos estado un pelín más acertado, ya digo, pero... Pero eso, mucha madurez, muy importante, muy sólidos y muy contento. No, es en el talón. Es en el talón, en un salto al caer, no sabe muy bien cómo. Veremos a ver si se ve en la imagen del vídeo, a ver si se ve mejor. No parece que sea para mucho, pero bueno, sí que es verdad que en esa zona del talón, a veces esos golpes como que te pinchan y es difícil. Le costaba apoyar y bueno, como siempre digo, no está Martí, pues entra Udal y tan contentos. No sé, que preguntar al entrenador si Manamale, el partido ha sido, parecía una clasificación en muchas fases, ¿no? Quiero decir,
dos equipos que se han presionado muy arriba, muy verticales los dos, hicieron allí una segunda parte crítica, una primera parte de competente, que acabó con el 2-0. En muchas partes se pareció mucho, ¿no? La manera que se tenía muy bien. Sí, bueno, como digo, es que es un primero es que es una categoría durísima, que son muy buenos equipos todos, con muy buenos entrenadores, entre ellos como Iván Ania, que mucho de lo que tenía de talentoso en el campo también lo tiene en el banquillo. Y bueno, y un equipo que te compromete. Esperábamos que en momentos determinados nos pudieran apretar un poco más. Han decidido replegar un poco más porque, bueno, pues después de ese, ellos tampoco han tenido mucho tiempo para recuperar y han planteado un partido de replegarnos en momentos y saltarnos a apretar. Creo que lo hemos hecho bien. La diferencia de la ida creo que ha sido que hemos sido principalmente dos, que hemos sido más capaces de controlar el partido durante más tiempo, porque en la ida tuvimos fases, incluso en la primera parte, también de control, de tener el balón, pero no tener ese control, y luego que hemos sido capaces de controlar esos otros detalles en los que seguimos trabajando, pues bueno, de conceder poco, de la concentración, de un duelo, de una segunda jugada, de evitar pérdidas, de hacer buenas vigilancias, que en la ida, sobre todo en la primera parte, pues no estuvimos bien.